Ya estaba aquí personal de Protección Civil del Estado y y Bomberos Colima, de otras estaciones. Y pues con apoyo de ellos sacamos a los que estaban dentro de los vehículos. Y los vehículos ya nada más dejamos que bajara un poco el flujo del agua para que ahora sí con ayuda de grúas poderlo retirar. ¿Bajó mucha agua y tampoco? Bajó suficiente agua. Incluso si se ve hacia el fondo, la reja de lo que es el panteón de los gringos la arrancó, y un tronco también lo arrancó pues de tajo. Entonces ya ahorita con ayuda de una grúa del mezquite, creo que era, fue que quitamos el tronco y la protección que estorbaba. ¿Lograron rescatar a todas las personas? Sí, de hecho ya cuando llegamos algunos ya estaban abajo de sus vehículos, nada más creo que fueron como dos personas que estaban dentro de un vehículo atrapado. Ajá. ¿Cuántas avenidas te reportan con esta misma situación? Ajá, ahorita no tengo el dato exacto porque yo he estado ahorita en los servicios y sinceramente no tengo el dato exacto, pero todo lo que fue la parte norte de Colima fue donde hubo mayor afluencia. ¿Qué hay? ¿Inundaciones? ¿Árboles caídos? Hasta donde sabemos, nada más vehículos arrastrados y inundaciones en casas. ¿Nos reportan un socavón? ¿Tienes dato de eso? Tampoco, yo he estado trabajando y la verdad no tengo el dato exacto. Sí, ya sé, ya hay que checar con Protección Civil de Estado, a lo mejor ellos tienen el dato exacto. ¿Tu sí. nombre y tu cargo? Edgar Landín, teniente. Bueno. Gracias, lesionados hasta este hasta el momento no hay datos de lesionados. Sí. Okay. Eso. Bueno, gracias, con permiso. Gracias, Edgar. Bueno, amigos de Archivo Digital, es el reporte que nos comparte personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quien arribó aquí a esta intersección de Avenida Tecnológico con esta calle B. Carranza, Venustiano Carranza, en la colonia Miguel Hidalgo. En ese momento, pues como podemos ver en las imágenes, ya están pasando más vehículos que estaban transitando por esta Avenida Tecnológico. Sin embargo, pues el tráfico continúa bastante entorpecido, ya que pues todavía está inundado y bajó mucho material, tanto como árboles, estamos viendo aquí, también material como escombro, y como nos comentó ahorita el elemento de Cuerpo de Bomberos, debido a la fuerte bajada de agua en esta B. Carranza, también arrancó parte del cancel de este panteón de los gringos, así como también este tronco que estamos viendo aquí en esta intersección de B. Carranza con Avenida Tecnológico. Bueno, amigos de Archivo Digital, vamos a estar muy pendientes toda la información a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital y nuestro portal adcolima.mx. Que tengan excelente noche.